Pero si estas cosas pasan porque Eugenio no habla y no aclara. De repente tuve este accidente estúpido. Ya, güey, ¿otra vez? Cuando me caí, oí como si hubiera caído unas ramas secas e inmediatamente supe que tenía una... Ya, ok, aguanto, respiro, espero. A finales del mes de agosto, un comunicado en redes sociales había confirmado que Eugenio Derbez había tenido un fuerte incidente, el cual derivó en un proceso de recuperación bastante largo y difícil. De inmediato, empezaron a surgir especulaciones acerca de lo que realmente había sucedido. Un incidente vial, un infarto... O quizá una persona se le fue físicamente en su contra, pero ahora él reaparece y nos explica qué fue lo que pasó. Curiosamente, estuve el mes anterior al accidente, estuve haciendo cosas muy arriesgadas. El esposo de Alessandra Rosaldo fue operado con éxito tras una larga y muy complicada cirugía, pero ha tenido que guardar reposo después de mucho tiempo sin parar. Mi hijo me dijo, oye papá, vamos a jugar realidad virtual, que es esta cosa que te pones un visor. Eugenio platicó que su hijo, sin especificar quién, le había dicho que jugaran un juego de realidad virtual. Él se puso el visor y al parecer él estaba viendo que estaba en un edificio de muchísimos pisos. Al parecer él se encontraba parado en una tabla pequeña. De repente, físicamente él se tropieza con algo. Y a la hora que da un paso fuera de esa tablita, lo que él veía en el juego no coincidía con lo que estaba pasando en su realidad. Lo que yo veía y lo que mi cerebro estaba registrando no coincidía con mi entorno. Cuando Eugenio se cayó, él recuerda que le pidió a las personas a su alrededor que por favor lo llevaran inmediatamente al hospital. Además, comentó, empecé a gritar porque no aguantaba el dolor y decidieron anestesiarme. No reaccioné a lo que estaba yo. Lo que tenía a un lado, sino reaccioné a lo que estaba lloviendo. De igual manera, el actor y comediante agregó, las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero sí he checado los mensajes. Gracias a todos, no les puedo contestar, pero sí los leo. Me caí con todo mi peso sobre unos escalones y había... Eugenio Derbez entendió que la vida lo detuvo después de un frenesí laboral gigantesco. Y es que Eugenio comentó que cree que esto le pasó. Fue por algo y que está tratando de encontrar por qué, asegurando que fue un año bastante ocupado. Me empuja hacia arriba y se me sale el hueso hasta por acá. De igual manera, Eugenio Derbez agregó en su video, los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me había pasado, Coda, el Oscar y tres series, estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado. Me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso. De alguna manera el universo, o quizá mi alma, pidieron parar. Rápidamente, con este video, una ola de famosos le enviaron sus mejores deseos. Pudimos ver mensajes de Andrea Legarreta, Jackie Bracamontes, Erika Buenfil, Sebastián Rulli, Jaime Camil, Montserrat Olivier y Omar Chaparro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.